Info. La universidad es noticia. Un foro para la construcción del diálogo entre ciencia y política en el marco del cambio global. Es una actividad abierta a todo público que se va a llevar a cabo en ámbitos de la Universidad Nacional del Litoral el día 12 de septiembre. Es parte del curso sobre integración del conocimiento, los procesos del cambio global, pero en este caso tiene como objetivo específico el establecer un espacio de reflexión acerca de la interfaz entre ciencia y política y postular ideas que nos permitan consolidar este proceso de diálogo entre los sectores con el fin de implementar políticas que puedan de algún modo coadyuvar a la resolución de los problemas complejos que hoy el cambio global nos está demandando. La Cátedra de UNESCO tiene como uno de sus ejes principales precisamente esta construcción del diálogo entre ciencia y política. Si bien en este caso está enmarcado dentro de los procesos del cambio global, es importante señalar que precisamente el lograr esos ejes de transversalidad entre los distintos actores, actores del sector científico, actores del sector político y también del sector productivo, es la posibilidad que tenemos de lograr este proceso de retroalimentación entre ambos sectores, entre los tres sectores, para no solamente que el conocimiento científico pueda de alguna manera informar decisiones o soportar la toma de decisiones del sector político, sino también para que las demandas del sector político, del sector socioproductivo, sean de alguna manera indicadores o rumbos a seguir por el sector científico, de modo de trabajar de una manera integrada, construyendo espacios de diálogo y sobre todo creando un espacio, un ambiente de confianza. Más info en www.unl.edu.ar.